Y aunque habían manifestado que no necesitaban un papel para ser felices, pues ahora nos dieron la sorpresa. Veamos. Todos sabemos la historia de amor entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, la bonita pareja que todos prometían un destino inquebrantable. Pues el hijo de Michelle Renaud posaba con mucha felicidad al lado del ex conductor del Gordo y la Flaca y los tres se veían muy felices. Sin embargo, tras el fin de la pandemia, nos dieron con la sorpresa de su repentino truene. Esto debido a factores que no volvieron oficiales. Pero se dice que fue porque el actor no quería tener hijos y a Michelle le llamaba la idea de formar una familia nuevamente. Y el muchacho aún tenía proyectos a futuro, declinando así su idea de ser padre. Aunque dieron fin en buenos términos y con amor de por medio, siempre se ha notado la ligera incomodidad de Danilo al tener que hablar de su ex. Muy poquito después nos dimos con la sorpresa de que empezó una relación con Matías Novoa. Y aunque indicaron siempre que no necesitaban de un papel, o sea, una boda, para oficializar su relación, nos dieron con la sorpresa de que ya se casaron. ¡Órale! Pues sí que fueron bien rápido porque ni preparativos anunciaron. Y aunque fue una organización donde la sencillez estuvo siempre presente, todo fue miel sobre hojuelas, pues la feliz pareja nunca dejó de sonreír. ¡Ay, el amor! Pero lo que nos llamó la atención fue cómo salió en las tomas Mitch, pues todo cabe indicar que estaría esperando a la cigüeña. Pueden verlo. Algo que no le pareció tan sencillo de ocultar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí estará embarazada? ¿Será por eso que aceleraron las nupcias y no les dio tiempo de algo más elaborado? Solo el tiempo nos lo dirá, pues 9 meses no se pueden ocultar por siempre. Déjanos tu comentario aquí abajito.